Por favor, escuche atentamente y cuide. Hello. Good afternoon. Good afternoon, everybody. Hi, good afternoon. Can you see me? Can you hear me? Yes, I hear you. Okay, good. Excellent. Hola, ¿me pueden hoy escuchar todos? ¿Me pueden oír? ¿Me pueden ver? Sí, así le oímos. Ok, excelente. Escuchamos. Ok, very good. Very good. Bienvenidos a todos. Welcome, everybody. How are you? Hello, how are you? Am fine. Thank Yeah, you. very good, excellent. ¿Todos me escuchan bien? Porque solo estoy escuchando a una persona que me confirma que sí me escucha. Los demás no sé. Sí, escuchamos. Ok, muy bien. Ok, excelente. Sí, escuchamos. Muy bien. Sí, ¿Será posible? escuchamos. Excelente, gracias. ¿Será posible que podamos encender nuestras cámaras? Porque solo veo como unos tres personas que están conectadas y las demás no sé si están allí. Okay. Si pueden encenderlo, le agradecería bastante. Sí, los demás no sé si están conectados. Todavía me faltan algunos que no puedo ver. Okay. Lo que podemos hacer es podemos apagar nuestro micrófono y encender nuestras cámaras. ¿Pueden hacer eso, por favor? Okay, tengo algunos. Creo que veo a Jonathan Martínez y Brian Ramírez. Brian Ramírez, no sé si se encuentra allí. Okay, quizás no se encuentra. Okay, bueno, vamos a empezar porque veo que ya algunos se han conectado. Lastimosamente creo que no todos se han conectado. Creo que voy a mandar un mensaje al grupo.
Okay, muy bien. Okay. Bueno, chicos, bienvenidos a la clase. Qué bueno verlos a los que están conectados. Gracias por haberse conectado. Gracias por conectarse a tiempo también, ¿verdad? Porque también eso cuenta bastante el que ustedes hayan conectado a tiempo. Les agradecemos mucho. Antes que nada, también quería, queremos darles las gracias, ¿verdad? Porque pues me están poniendo un muy buen esfuerzo en este proyecto, ¿verdad? Me imagino que pues ustedes están bastante emocionados ahí con ese nuevo proyecto. ¿Cómo se sienten? Cuéntenme. Cualquiera puede decir cómo se sienten. ¿Están emocionados, preocupados? ¿Tener miedo? Cuénteme. Javier, te doy la palabra ahí. Pues buenas tardes a todos y buenas tardes, compañeros. La verdad es que se siente motivado uno por la oportunidad que le dan. Pues ya con el trabajo uno creo que pierde las esperanzas a veces de uno realizar un nivel académico más. Entonces creo que esta oportunidad es muy importante para no, todos nosotros porque tanto el inglés ahora es muy importante para conseguir algún trabajo o que platicar con alguna persona que venga del exterior. Siento que está bien y pues muchas, muchas gracias por la oportunidad que nos brindan a todos. Bueno, me alegro que pues se sienta bastante emocionada y con esta oportunidad. Gracias, gracias a Javier por Javier o Enrique, ¿qué prefiere? Pues Javier, está bien. Todos me conocen Javier. por Javier. Ok, excelente. Gracias, Javier. Ok, muy bien. Y los demás, ¿alguien quiere comentar cómo se siente con este proyecto? Bueno o malo, no hay problema. Ustedes pueden decidir ahí. O sea, no hay ninguna respuesta equivocada. Sí, Marcos, cuente, Marcos Antonio. Pues la verdad, un poco emocionado también por esta oportunidad que nos brinda Inglés Corporativo junto con la empresa. Y esperamos echarle ganas ahí con todo, aprender bastante el inglés solamente. Ok, muy bien, excelente, muy bien. Muy, muy bien. Sí, definitivamente hay muchas cosas. Hay mucho que van a aprender, muchas cosas por delante, un buen proyecto, excelente. ¿Alguien más quiere expresarse? ¿Alguien más, no? Ok. Bueno, en este caso empezamos ahí con, bueno, primeramente, antes que nada, me voy a presentar yo. Mi nombre es Jessica Guerrero y hemos estado pues trabajando aquí con Inglés Corporativo desde el 2020. Pero hemos estado trabajando ahí dando clases de inglés por ya 17 años. Y pues estamos bastante emocionados con este nuevo proyecto y pues también queriendo queriendo pues conocer a nuevos alumnos, ¿verdad? Y
trabajando con todos ustedes. Estamos bastante emocionados con este, esta nueva oportunidad que se les está brindando. Y sabemos de que ustedes van a lograr mucho. Y pues en lo personal, ¿qué más les puedo contar? Bueno, sí, tenemos ahí algún tiempito de estar trabajando ahí con el programa de el programa de inglés. Y pues hemos en todo este tiempo hemos trabajado ahí con diferentes niveles, tanto básicos, intermedios, avanzados, como también tanto con adultos como jóvenes y niños. Entonces, pues hemos tenido la oportunidad de trabajar un poquito con todos. Y bueno, es un poquito acerca de mí. No sé si ustedes tienen alguna preguntita. Algo que quieran preguntar, ¿no? No tengan pena en preguntar. ¿Hace cuántos años puede inglés y cómo le hizo para poder aprenderlo? Denos una clave, un tip. Ok, bueno, me cuesta un poquito responder esa pregunta porque realmente el inglés es mi primer idioma. Entonces, no exactamente lo he aprendido, ¿verdad? Sino que es algo que pues, desde niña, ¿verdad? Pero en cuanto al español, sí, el español sí me costó un poquito más aprenderlo, pero definitivamente la práctica fue lo que hizo la diferencia. Entre más uno va practicando, ¿verdad? Y más, pues, si uno se obliga a tener que utilizarlo, ¿verdad? En su día a día, practicarlo con las personas en su día a día, definitivamente hace las cosas mucho más fácil. Pero sí hay que perder el miedo y a equivocarse y simplemente lanzarse. Como dice el dicho, ¿verdad? Que hay que tirarse el agua, definitivamente. ¿Alguna otra preguntita que ustedes tengan? Sí, buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Sí, con las disculpas del caso, ingresé ya pasado unos minutos. No podía, pero su nombre quisiera saber. Ah, mi nombre es Jessica Guerrero. Ah, ok. Bueno, mucho gusto. Ok, de nada, un gusto, el gusto es mío. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra preguntita que tengan? No tengan pena en preguntar, pueden hacer cualquier preguntita ahí. Marco Antonio, no sé si... ¿usted ha levantado la mano o se le quedó la mano pegada ahí desde la vez pasada? No sé. Se me ha quedado así ahorita. Ah, ok. No hay problema, no hay problema. Ok. ¿Alguien más desea hacer alguna consulta, alguna pregunta, algo, alguna curiosidad que tengan? ¿Algo que quiera saber acerca de mí? Ok. Bueno, si más adelante ustedes quieren preguntar, con gusto, podemos responder, así que no se preocupen. Ok, gracias, bueno, maestra. De nada. Bueno, lo que vamos a hacer antes de nada, antes que comencemos la clase, quiero tomar la asistencia. Entonces, si me pueden colaborar ahí. Lo primero que vamos a hacer es, voy a pasar la asistencia y quiero que usted me diga si usted está conectado. Necesito que me diga presente, pero además de eso necesito que su cámara esté encendida. O sea que vamos a hacer dos cosas, abrir el micrófono para poder decir presente
y también asegurarse que la cámara está encendida, ¿ok? Entonces, no sé si alguna tiene alguna pregunta, alguna inquietud. ¿No? Okay. Ninguna inquietud. Okay. Bueno, entonces empezamos. Beatriz Gertrudis. Oh, no, perdón, perdón, chicos. Perdón. Estoy en la lista equivocada. Perdón. Ahí está, ok. Ana Jazmín Linares Dueñas. Presente. Ok, muy bien. Solamente quería mencionarles, chicos, necesito que su cámara esté encendida para poder tomarle asistencia, pero también necesito que su cámara, perdón, su micrófono esté apagado mientras no estemos utilizándolo. Ok. Continuamos. Ah, perdón, chicos. Un poquito. ¿Sabes? Oh, perdón, chicos, no sé por qué está. Está un poquito complicado acá. Ok. Deme un momentito mientras. Voy a hacer algo. Ok, ya, voy a decir, se me hace más fácil. Es que no podía ver los nombres de todos en la lista, pero creo que ahora sí se me va a hacer más fácil. Ok, muy bien. Seguimos con Ana María Abrego de Flores. Ana María Abrego de Flores. Ok, entonces continuemos. Andrés Ernesto Grande Vázquez. Andrés Presente. Ernesto. Ok, muy bien. Brian Antonio Ramírez Delgado. Buenas tardes, presente. Ok, muy bien. Laribel Yasmín Morales de Cañengues. Claribel Yasmín. ¿No está? Ok. David Adonai Chávez Orellana. David Adonai Chávez Morellana. Ok. Gerardo Flores Barrios. Gerardo Flores Barrios. Ok. Iracenia Lisset Dubón Amaya. Iracenia Liceto Bonamaya. Uh,
Javier Enrique Hernández Martínez. Presente. Ok, muy bien. Jonathan Alfredo Martínez Díaz. Buenas tardes, presente. Ok, muy bien. Carla Sofía Nieto Perdomo. Presente. Ok, muy bien. Perdón, chicos, me perdí por un momentito, solo de un momentito mientras. Ok. Marcela del Carmen Pozo Rodríguez. Presente. Muy bien. Marco Antonio Torres González. Presente. Ok, muy bien. Marta Gabriela Sassi Aguilar. Marta Gabriela Sassi Aguilar. Presente. Ah, ok, muy bien. Ok. Melqui Adonía Rivas Díaz. Presente. Perdón, chicos, solo denme un momentito porque creo que... Ok. Perdón, chicos, creo que me he equivocado acá. Solo denme un momentito. Ok, voy a repetir algunos nombres. Carla Sofía Nieto Perdomo. Presente. Muy bien. Marcela del Carmen Pozo Rodríguez. Presente. Okay. Marco Antonio Torres González. Presente. Muy bien. María Violeta Cañada de Contreras. Presente. Mario Edgardo Contreras Sánchez. Presente. Ok, muy bien. Marta Gabriela Sassi Aguilar. Presente. Ok. Melqui Adonías Rivas Díaz. Presente. Mirla Esmeralda Sánchez Pérez. Presente. Ok, muy bien. Rafael Enrique Ramírez Cañas. Repito, Rafael Enrique Ramírez Cañas. A Ricardo Antonio Molina Ramírez. Ricardo Antonio Molina Ramírez. Ronaldo Osvaldo Alemán Rodríguez. Presente. Ok, solo... Ok, un momentito, chicos, solo me... Ronaldo Osvaldo Alemán Rodríguez, ¿verdad? Me dijo que presente. Sí. Ronald. Ok. Para ti también.
Un momentito. Rafael Enrique Ramírez Cañas. Ricardo Antonio Molina Ramírez. Ricardo Antonio Molina Ramírez. Ok. Ronald Osvaldo Alemán Rodríguez. Presente. Ok, muy bien. Y Jonathan Guillermo Cegueda. Jonathan Guillermo Cegueda. ¿No? Ok, ok, muy bien. Ok, chicos, les voy a pedir si todos pueden, por favor, apagar su micrófono. Pueden, por favor, apagar todos sus micrófonos. Perfecto. Ok, muy bien. Ok, chicos, antes que nada, deseo pedirles de favor que puedan ustedes asegurarse que su nombre aparezca con su nombre completo en la pantalla. Si ustedes ven, van a aparecer el nombre que como cada uno se está conectado. Si su nombre solamente aparece como su primer nombre y apellido, necesito que me lo cambie. Me lo va a cambiar a su nombre completo tal como aparece en el DUI. Entonces, si usted tiene un primer nombre y un segundo nombre y dos apellidos, me va a poner todo eso. Si usted está casada y le pone D, también le va a poner el D. ¿Ok? Entonces, así, tal como aparece en su DUI. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Si usted, por ejemplo, está desde una computadora, usted va a ver que hay un cuadrito donde aparece su cámara. Usted va a apretar el cuadrito o va a poner el cursor en el cuadrito y le van a aparecer tres puntitos. En esos tres puntitos, si usted lo aprieta, le dice renombrar al final, o también en inglés aparece como rename. Va a apretar en esa pestaña y ahí entonces ya aparece una casilla donde usted puede digitar su nombre completo. Si usted está desde un celular, entonces donde dice participante, ahí entonces va a aparecer su nombre y ahí entonces le va a dar un clic, va a hacer un doble, digamos, clic, y entonces ahí ya usted puede renombrarse. Pero asegúrese que aparezca con su nombre completo. Ok, les voy a dar unos minutitos para que aquellos que aún no lo han hecho, si pueden ustedes hacer el cambio. ¿Tiene alguna preguntita antes de cualquier cosa? Fíjense que le quiero hacer una consulta. Hay una compañera que no se puede conectar, me dice, porque no ha instalado Zoom. Pero verdad que lo puede hacer más tardecito. Ahorita lo está haciendo ella. ¿Sí ella puede hacer qué cosa más tarde? Conectarse. Porque no tiene activada la plataforma de Zoom. Ok, sí, claro. Pero que se conecte lo más antes posible. Ajá, cabal, okay. Es que no sabía cómo hacer eso, me dice. Pero ahorita lo va a hacer. Ok, perfecto. Ok.
Muy bien, veo que hay algunos que ya lo cambiaron, otros que todavía veo que aparecen con su nombre, su primer nombre y apellido. Necesito que ustedes cambien todo su nombre para que aparezca justo como aparece en su DUI. Se aparecen dos nombres, dos nombres. Se aparecen dos apellidos, dos apellidos. Se aparecen tres apellidos o tres nombres, así exactamente. ¿Ok? Todavía veo algunos que no han cambiado su nombre. Si están teniendo problemas con eso, me avisen, por favor. Hola. Hola, ¿no sí. ¿No puedes repetir en los que estamos en como así, como en computadora, cómo hacerlo? Porque no. Ok. Muy bien. No hay problema. Ok. En la computadora usted va a ver que cada uno de nosotros está como en unos cuadritos. Ajá. ¿Verdad? ¿Sí? Ajá. Ok, muy bien. Sí. En la parte de tres puntitos que están ahí. Ok, en la parte superior derecha va a haber unos tres puntitos. Usted le da clic izquierdo a eso. Y a la parte de abajo se le va a abrir una... Ah, cambiar nombre. Ajá, correcto. Ajá. Le da clic ahí y entonces ya digita su nombre. Ya, okay. Ya. Ahí sí. Ok, muy bien. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Fíjese que yo tengo un problema que mi iPhone no es como los Android, entonces no sé dónde cambiarle aquí. ¿Cómo? No entiendo. Fíjese que yo tengo un iPhone Ajá. y entonces no me aparece la opción que usted me dijo, no sé dónde cambiarla aquí. En realidad no tiene, no debería tener mucho que ver con si es iPhone o Android, sino que porque la aplicación es la misma. Entonces, lo único que tiene que hacer es o sea, usted está desde su celular, ¿verdad? Entonces, en la parte de abajo hay una barra donde dice participantes. ¿Lo mira? Sí, ahorita lo vi. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, sí, ahí donde dice participantes, ahí entonces usted va a hacer clic y ya le va a dar la opción. ¿Lo mira? Sí, ahorita lo encontré en otro lado, estaba aquí. Ok, perfecto, no hay problema. Ok, ¿alguna otra preguntita? Ahorita lo cambio. Ok, muy bien. Gracias. ¿Alguna otra preguntita? No, señor, por el momento creo que no. Ok. ¿Todo está tranquilo entonces? Ok, muy bien, muy bien. Sí, señor, sí. Ah, excelente. Solo que todavía quiero ver. Creo que... Sí, ok. Yo creo que hoy sí. Ya tengo a todos con su nombre cambiado. Muy bien. Excelente. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita entonces... voy a compartir algo con ustedes y quiero que ustedes me digan si ustedes logran verlo. Solo un momentito. Ok. ¿Logran verlo? No sé.
Sí. ¿Sí? Sí. Okay, sí. Ok, excelente. Sí. Ok, muy bien. Entonces, aquí vamos a estar viendo un poco acerca de las tareas de evaluaciones. Antes que nada, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿A dónde vamos a hacer esas tareas y evaluaciones? ¿Alguien tiene alguna idea? En la plataforma. En la plataforma, muy bien. ¿Todos han visto ya su acceso a la plataforma? Sí, ya. ¿Sí? Sí, ya la vimos. Sí. ¿Alguien aún no lo tiene acceso a la plataforma? Sí, ya. ¿Alguien no tiene acceso a la plataforma? Ok, muy bien. Entonces, algo que es muy importante es de que tenemos que tener un promedio del 80%. Ese 80% viene de tareas y evaluaciones. Y ambas cosas van a estar ahí en la plataforma. Entonces, lo bonito de la plataforma es de que ustedes pueden hacer la evaluación varias veces hasta que ustedes obtengan los resultados requeridos, ¿verdad? Entonces, usted puede por ejemplo, pedir, o más bien, perdón, no pedir, puede usted hacerlo varias veces hasta que llegue al 80%, ¿ok? O si quiere más, también puede hacer más, ¿ok? Entonces, no hay problema, usted puede llegar hasta esa cantidad y usted lo puede hacer varias veces. Así que no tenga pena en equivocarse, porque entre más usted lo hace, más se va a ir familiarizando con eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca de eso, de obtener el 80% de los promedios? Yo tengo una con. Ok, muy bien. Solo preguntarte que digamos si alguno dejara la evaluación menos de 80% y la volviera y saca el 100%, se incluye en la nota en la propia, no va en base a otra. Perdón, no le entendí muy bien. ¿Podría preguntar nuevamente? Digamos que yo me saco 70%, por ejemplo. Ajá. Cuando la vuelvo a repetir, ¿no va en a 8 o a 9? No. Eso no. No, no, no. Cuando usted lo vuelve a repetir, si usted lo obtuvo el 100% correcto, le va a tirar 100%. Ah, ¿Ok? Bueno. Uh-huh. Entonces, no puede hacerlo mal porque, o sea, siempre usted va a ir aprendiendo y va a ir aumentando su nota. Okay. ¿Alguna otra preguntita que tengan? Sí, Marco Antonio, ¿todavía tiene usted alguna pregunta o todavía se le ha quedado no, apagado? No, es una pregunta. Okay, muy bien. Al Dígame. Final, digamos, al final, si uno no llega al 80% y repite la evaluación, creo que eso fue lo que el compañero dijo, no afecta, digamos, en cómo decirle, si yo saco primero 70 y después 80, ¿no afectaría en evaluación? No, no afecta. Ah, bueno. Así de que usted lo puede hacer 100 veces y si hasta la vez que, la última vez que usted lo intenta, llega al 100, entonces no hay problema, le va a tirar un 100. ¿Ok? Entonces puede hacerlo cuantas veces quiera. Siempre y cuando estemos durante el periodo de clase.
¿verdad? O sea, mientras que no se haya cerrado el curso, se puede seguir trabajando en la plataforma cuantas veces usted quiera. ¿Ok? ¿Alguna otra preguntita? Ok, bueno, entonces vamos a ir a la próxima parte. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Puede adelantar contenido. Entonces, si ustedes se van a la plataforma, de hecho, vamos a tratar de buscar y hallar la plataforma. Solo dame un momentito. Les voy a enseñar cómo está diseñada la plataforma. Okay. Acuérdense, chicos, de mantener su micrófono cerrado, al menos de que vayan a participar con algo. Okay. Ahorita les voy a enseñar cómo está diseñada la plataforma. ¿Pueden ustedes ver eso? Sí. Sí, está. Sí. Ok, muy bien. Entonces aquí aparecen las cinco secciones. Sección 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en la sección 1, usted aprieta y le va a aparecer el título de las secciones. It's nice to meet you. Apretamos y usted va a encontrar, ahorita no va a ver nada porque obviamente esta es nuestra primera clase, pero después de que hayamos terminado la clase y vamos a subir esta clase tanto al playlist de YouTube como también aquí a la plataforma. Entonces usted va a encontrar acá, justo acá. Aquí, en esta parte de acá, usted va a encontrar, bueno, primero aquí va a encontrar la lección. Aquí va a encontrar el video de la lección. O sea, esta parte es, digamos, el objetivo. ¿Verdad? Y aquí va a encontrar entonces el video. Después de eso, bueno, este primero no tiene ninguna lección o ninguna tarea, perdón, no ninguna tarea. Entonces, pero ese sí, si usted nota, las tareas son las que tienen ese chequecito. ¿Ok? Entonces yo le hago el clic ahí y entonces ya me tira esta primera tarea. Entonces usted puede ver que esta tarea está después de este video. ¿Ok? ¿Alguna preguntita que tengan sobre eso? Según lo que yo le entendí, los que tienen, digamos que el icono de un libro son las tareas. No. No, el icono del libro es como la lección, el objetivo de cada lección. Después va el video de cada sección y después esas son las tareas, las que tienen como un papel y un lápiz. Ah, vaya, muchas gracias. Me había confundido. Ok, no hay problema. ¿Alguna otra preguntita que tengan? Sí, yo una pregunta.
Acabo de ver ahí y está segura que eso es de aprendizaje, o sea, para uno que está a cero. Ese es el nivel 1, sí, el nivel 1. Correcto. Sí, que medio leí allí, medio le entendí, pero sí puedo leer, pero me dificulta escribir, por eso digo, sí, ese es el nivel 1. Sí, no se preocupe, vamos a ir paso a paso. Solamente les estoy enseñando cómo se mira la plataforma. Eso es todo. Ahorita solo estamos viendo la estructura de la plataforma. Eso es todo. Nos estamos dando una lección ahorita, así que no se preocupe. Ok, entonces, ¿está claro cómo vamos a utilizar la plataforma? Vamos a ver Sí. los videos que Sí. salen ahí. Y luego en base a los videos también vamos a responder las tareas, por decirlo así, ¿verdad? Los videos son las clases. Esta clase está siendo grabada. ¿Verdad? ¿Sí? Esta clase ahorita está siendo grabada. La vamos a subir Correcto. y entonces ahorita, cuando ya después se haya subido, va a aparecer en este espacio que aparece como que fuera un video. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, está bien. Ok, muy bien. Sí, queda Vamos a claro. dejar de compartir esto y vamos a irnos nuevamente a donde estamos. Solo denme un momentito porque me acabo de perder ahí. Ok, ya la encontré. Ok, nuevamente voy a compartir. Ok. Dice, las tareas se encuentran. Perdón. Ok, ahí está. Entonces, la tarea se encuentra en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Entonces, tenemos la clase, le recomendamos que haga la tarea inmediatamente para que se acuerden todavía lo que hemos visto, pero no es obligación hacerlo para entonces. Puede hacerlo después si usted gusta o puede adelantar si usted gusta. Eso significa de que si usted, ¿cómo se llama? Si usted siente que está bastante fácil y usted puede continuar haciendo las plataformas sin tener que tener la clase, pues puede hacerlo, no hay problema. Y la próxima dice, todas las tareas y los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro se envía a ISAFOR semanalmente. Esto lo que significa es de que, por ejemplo, ustedes están empezando la clase el lunes, pero bueno, normalmente si tuviéramos clase lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, entonces le pedirían que cada viernes estaría entregando una de sus secciones. Pero como no es así, como por ejemplo, ahorita vamos a tener clase, pero vamos a tener clase hasta el próximo lunes, que sería hasta el 24. Entonces, en este caso, no se les va a pedir que usted complete la primera sección antes del viernes, ¿verdad? Pero sí sería bueno que usted empezara a trabajar en eso. Eso sí. Y otra cosa, material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. ¿Ok? Entonces, pues a veces, como
maestros, puede ser que nosotros compartamos algún material de apoyo, pero esto va a ser de forma digital porque estamos en formato en línea. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No, maestra. ¿No? ¿Ninguna pregunta? No, no, estamos bien por el momento. Yo quería preguntar algo. Sí, dígame. Digamos, si terminamos la tarea y la evaluación rápido y le pudiéramos pedir la otra semana. Sí, pero no me estaría pidiéndolo. La plataforma ahí está. Está toda la información en la plataforma, así es que ustedes pueden seguir trabajando. O sea, no necesitan mi permiso para seguir trabajando. Ustedes pueden continuar hasta terminar. Si ustedes gustan terminar toda esa semana, con gusto, háganlo. Ah, ¿okay? Bueno, gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra preguntita? Yo tengo una pregunta. Ok. En caso de... Se supone que ya podemos entrar a la plataforma, pero si no, si alguien no supiera, o en mi caso, ¿cómo entrar para ver las tareas? Es la que nos explicó hace ratito. Ajá, sí, exactamente así como les he explicado. Bueno. Uh-huh. Ok. ¿Alguna otra preguntita? ¿Seguros? ¿Seguros que no tienen ninguna pregunta? Yo creo que no, maestra. O sea que para este viernes no vamos a entregar tarea. ¿Perdón? Para este viernes no vamos a entregar tarea. No va a ser necesario que entreguen porque solo habremos tenido 2 horas de clase. Ah, ok. Muchas gracias. Uh-huh. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, muy bien. Muy bien, entonces tengan en consideración eso de que tenemos que nosotros completar todas las 5 secciones antes de que terminemos el curso. Así de que si ustedes pueden adelantar, es mucho mejor, ¿ok? No hay ningún inconveniente que ustedes se adelanten. Ok. Ahora, lo que sí, la otra cosa que sí les vamos a pedir es de que tengan sus cámaras encendidas durante la clase, porque ese es un requisito de INSAFOR. No es algo que nosotros nos inventamos o que simplemente queremos hacer las cosas más difíciles, no, sino que es algo que INSAFOR nos piden podamos encender la cámara para poder asegurarnos que en realidad usted está ahí, que está aprovechando la información, porque acuérdense que después de todo es un programa de beca, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, queremos asegurarnos que usted realmente esté aprovechando la información. Si hay alguien que tenga alguna razón especial por la que no puede encender la cámara, bueno, me avisa, ¿verdad? Pero de lo contrario, todos deberíamos estar encendiendo la cámara. Pero nuestro micrófono debería estar apagado, al menos que vayamos a hablar algo, que vamos a opinar, lo que sea, y luego nuevamente lo cerramos. ¿Tenemos alguna preguntita hasta el momento? Sí, maestra, solamente quisiera saber ¿cuánto tiempo es el curso? Cuando usted pregunta que cuánto tiempo es el curso, exactamente a qué se refiere, como cuántas clases vamos a tener este módulo, cuánto tiempo es cada clase, cuánto tiempo dura todo el programa, a qué exactamente se refiere. Bueno, sí, sería quizás el programa, ¿cuánto tiempo estamos hablando? ¿Todo el programa? Sí.
Si no me equivoco, todo el programa son como 18 módulos. Pero no sé si lo que no estoy completamente segura es si el programa va a seguir igual, porque pues como ustedes saben, este es un programa especial porque todos ustedes son de la misma compañía, ¿verdad? Entonces es un poquito diferente, pero de lo contrario, pues debería de ser 18 módulos. Okay, muchas gracias. De nada. ¿Tiene ustedes alguna otra preguntita? Sí, yo tengo una pregunta. En el calendario que mandaron, parece que son como, ya he contado nueve clases. Este fin del curso, ¿es que ahí termina el curso o sigue después de esas nueve El clases? Módulo termina ahí. Ah, el módulo. El módulo, y continuamos con el siguiente módulo. Ya. Es que esa era mi duda, porque miraba que era poco tiempo. Sí, no, entonces, solo el módulo. Ah, ok. Entonces, ¿alguna otra preguntita? Al final que terminamos el inglés básico, no sé si se le daría continuidad al inglés intermedio. ¿O es otro caso ahí? Sí, primero va el principiante, después el intermedio y luego el avanzado. Sí, pero... creo que sí. Si siempre tendríamos la misma oportunidad o sería otro caso. Perdón, Brian, no le pude escuchar bien su pregunta. No sé si fui yo, pero se lo oyó intercortado. Sí. Solo quería saber de que si el programa este que nos están impartiendo tendría la misma continuidad con inglés intermedio o sería otro caso. O sea, es un solo programa. Primero vamos con básico, intermedio y después avanzado. Bueno, gracias. Ok. ¿Alguna otra preguntita? Hola, buenas tardes, año. Muy buenas tardes. ¿A los horarios va a ser en punto, digamos, las 3 en punto hasta las 5? ¿O puede terminar un poquito más tarde? ¿O va a ser exactamente? Vamos a tratar de hacerlo en punto, pero puede ser que se nos vayamos unos cuantos minutitos de más, ¿verdad? No les sabría decir exactamente qué cabal a las 5, pum, se cierra todo, ¿verdad? Pero sí, vamos a tratar de ser lo más puntual posible. Ok, perfecto. ¿Alguna otra preguntita? Lizeta Maya, ¿se encuentra usted ahí? Hola, sí. Hola, muy buenas. Primeramente quería saber, ¿tiene usted algún problema para encender la cámara? No, ninguno. Ok, perfecto. ¿Podría encenderlo? Perfecto, muy bien. Gracias. Y lo otro es de que necesitamos que ponga su nombre completo. Ahorita solo aparece como Lizeth Amaya. Necesito su nombre tal como aparece en el DUI. Okay, muy bien. ¿Alguna otra preguntita? No, ninguna. Pregunta para cualquier persona ahí que quiera hacer, consultar dudas. ¿No? Okay, muy bien, muy bien. Okay, ahora.
Cada vez ustedes van a ver de que vamos a ir por secciones, ¿verdad? Sí, les voy a enseñar. Solo déme un momentito. Ok, les voy a mostrar cómo debería de verse en la plataforma. Vamos a regresar otra vez. No sé si pueden ver esto. Sí, sí se puede ver. Sí, maestra. Muy bien. Ok, excelente. Entonces, ustedes van a ver que el curso tiene, cuando ustedes abran en la plataforma, van a ver que hay 5 secciones. Son 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, la sección 3 contiene 2 partes. O sea, todas las demás tienen normalmente una. La sección 1 tiene una, la sección 2 tiene una. La sección 4 también tiene solo una. Pero en lo que resta, uy, perdón. Voy a tratar de regresar. Pero en lo que respecta a la sección 3 y 5, tienen 2 partes. Quiero que ustedes vean. Sí, ven, hay 2 partes. Y también la sección 5, 2 partes. Asegúrense, por favor, que después de hacer esa sección, terminen el examen de en medio o el examen final. Tienen que terminar, pero pueden, o sea, cuando hayamos completado esta parte, deberían de haber ya completado el examen de intermedio, pero si no, pues tenemos que meterle un poquito más duro. El examen final debe de estar completo antes que terminemos el curso, antes que terminemos este módulo, ¿ok? Y ustedes pueden trabajar en en cualquier parte de la plataforma, pero especialmente esos midterms y final exam, que son el examen medio o examen final, deberían de asegurarse de completar, porque ahí es donde hay la mayor ponderación. ¿Ok? ¿Alguna preguntita que tengamos hasta el momento? Sí, maestra, dijo que el examen medio está en la sección 3. Correcto. Y el final está en la sección 5. Exacto. Ah, bueno, ok. Está bien, gracias. Okay. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita que tengan? Yo tengo una pregunta. Sí, sí, dígame. Esos exámenes, sí, como usted dijo que las evaluaciones las podíamos repetir, repetir. En ese caso, sí, no se podría tocar los exámenes hasta que usted diga. No. Usted puede hacerlo cuando usted quiera. Ah, bueno. Si usted gracias. Quiere terminar toda la plataforma hoy, puede hacerlo. Bueno, está bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra preguntita que tenga? Con respecto a las secciones, podemos saltarnos de la 1. Sería como que ilógico, ¿verdad? Pero no sé si permite la opción de bloquear, de pasarse a la 1 o a la 4, o no importa él. No, no, o sea, quizás lo ideal no, sería... Lo ideal sería de 1, 2, 3, ¿verdad? Ajá, para seguir una secuencia lógica, ¿verdad? Porque obviamente hay cosas en la sección 3 que necesita haber ya pasado en la sección 2, ¿verdad? Pero si usted quiere hacerlo así y le funciona, no hay ningún inconveniente, lo puede hacer.
Y depende, digamos, ahorita en cuanto termine la clase ya estará habilitado para poder trabajar en las secciones, ¿verdad? Por lo que entendí. Ah, desde ahorita. Desde Desde ahorita ya ahorita. están. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra preguntita que tengan? Ok, entonces estas son las únicas evaluaciones que vamos a estar haciendo durante la clase. Ok, ahora, eso no se, eso es una evaluación porque tiene ponderación, pero eso no significa que en clase no vamos a estar evaluando. ¿Cómo vamos a estar evaluando? Pues yo voy a estar escuchando su pronunciación. Su uso de las palabras, les voy a estar corrigiendo de vez en cuando escucho algo que que no está correcto. Entonces yo les voy a poder ayudar para modificar eso. ¿Alguna otra preguntita que tengan? ¿No? ¿Seguros? Creo que no, maestra. Creo que todo está quedando bien claro. Ok, muy bien, muy bien. Ok, solamente, solo quiero también pedirles un favor. Durante el curso vamos a estar trabajando muchísimo, muchísimo en parejas, en grupos pequeños, reducidos, en lo que se llama cuartos reducidos. Eso es que yo los pongo en un grupo, yo decido, fulanito, menganito, sutanito. Bueno, en realidad no es que yo decida, sino que es como aleatoriamente. La plataforma de Zoom los pone a ciertas personas juntas y entonces se van a ellos como en un grupo privado y empiezan a trabajar. Les voy a pedir de gran favor que estén pendientes de quiénes están con ustedes en el grupo y si hay alguna inquietud, si hay algo que no entendieron, si hay de repente el compañero se fue y se quedó usted solito o algo así, pueden ustedes apretar el botón de, dice, pedir ayuda. No sé si alguna vez usted ha estado en un grupo reducido. ¿No? Ok. No. Bueno, entonces les voy a llevar ahorita a un grupo reducido. No, eso no es como se va a ver porque en un grupo reducido solo va a haber unas cuantas personas, pero lo voy a hacer solo para que ustedes puedan ver la diferencia, lo voy a hacer como grupo. Así es que ahorita voy a mover todo el mundo a un grupo. Ok, ahorita y ustedes van a tener la oportunidad de verlo. Ana Jasmine. Ana Jasmine. Jonathan Alfredo. Jonathan Alfredo. Okay, chicos. Ahora todos estamos aquí en un grupo reducido. Ok, normalmente obviamente no vamos a estar todos juntos, pero esto solamente era como una demostración. Ustedes pueden ver en la barra de abajo hay una parte donde dice pedir ayuda. Arriba, O arriba, no sé, una de arriba, dos. Arriba, ok. sí, aún extraño. Ok, muy bien.
¿Hay alguien que no le salga? A mí a un costado me sale, pedir okay. ayuda. Ok, perfecto. Lo importante es que le salga. Ok, entonces no se vayan a quedar mudos ahí en los grupos, que no sabiendo qué hacer o usted solito está. No, apriete ese botoncito para que sepamos de que le podemos, de que entonces yo puedo llegar para ayudarle. Eso es muy importante. Ok. ¿Ya ven ustedes dónde dice ese botón para pedir ayuda? ¿Sí? Sí. Este icono es para llamarle a usted, ¿verdad? Exactamente. Así es. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a regresar ahora todos a la sala principal. Un momentito. Bueno, chicos, no sé por qué no. Ah, aquí está. Okay. Hoy sí. Hola. Hello. Volvimos, volvimos. Okay. All right. Okay, ¿ya están todos acá? ¿Te regreso? Sí, yo creo que hoy sí. Okay, ya están todos. Okay, muy bien. ¿Alguna preguntita sobre eso? Lo que acabamos de ver. ¿No? Okay. Yo tengo una duda. Uh-huh. Sí, dígame. En ese grupo, hacia aparte, o sea, cuando nos unamos, podemos, en ese botoncito de ayuda, le podemos pedir ayuda a usted en cualquier duda. Uh-huh. Sí, a mí me llega una notificación y dice, fulanito que está en tal grupo y le está pidiendo ayuda. Entonces vengo yo y me llame uno a ese grupo para prestarle la ayuda necesaria. Ah, vale. Okay. Gracias. De nada. ¿Alguna otra preguntita? Sí, maestra. Esto solo va a ser en la hora de clase, ¿verdad? No en otras horas. Uh-huh. ¿En cuanto a qué? O sea, cuando nos topemos, nos trabemos o no podamos pasar y necesitamos ayuda. Y usted recibe la notificación, pero es en horas de clase. A eso me refiero. Ok, va. Lo que acabamos de ver son que se llama grupos reducidos. Si yo quiero que usted durante la clase trabaje con un grupo o con una pareja, los voy a mandar como un grupo, como una aula virtual, en la que solamente va a estar usted con su compañero o con su grupo, ¿verdad? Y van a estar trabajando en la actividad de que les voy a mandar, ¿verdad? Si mientras usted está en ese grupo reducido, tiene usted alguna duda, puede apretar ese botoncito para que yo llegue a responder cualquier duda que tengan para el grupo. Muy bien, gracias. Gracias ahí por la aclaración. Ok, sí, sí. Muy bien. Ok. ¿Alguna otra preguntita que tengan? ¿Usted va a ser nuestra profesora todos los módulos? No creo que sea todos los módulos. Definitivamente para este módulo sí. No sé qué arreglos van a tener, si van a estar cambiando en cada módulo o vamos a continuar, no lo sé ahorita. Eso sería administrativo quien decide.
Okay. ¿Alguna otra preguntita? Disculpe, maestra, yo entré un poquito tarde, ¿verdad? Okay. No sé si se presentó usted, no sé su nombre. No Jessica sé si... Guerrero. Jessica Guerrero, bueno, mucho gusto. El gusto es mío. Okay. ¿Alguna otra preguntita que tengan? Ok, muy bien. Este es el nivel 1, chicos. Y por lo tanto, pues no espero que ustedes sean perfectos y que estén y que ya sepan hacer muchas cosas. No. Vamos a ir de a poquito. Pero eso sí, les voy a pedir que todos pongan de su parte. Que ustedes todos traten su, hagan su mejor esfuerzo para poder completar la actividad que estamos haciendo para que de esa forma todos podamos aprender. Esa es la idea, que todos aprendamos. ¿Ok? ¿Tienen ustedes alguna duda sobre eso? No, maestra. Solamente ahí comentar, ¿verdad? Que así como el inglés para nosotros, o precisamente para mí, es una nueva frontera, algo que debemos aprender. Igual la tecnología, pues algo nos cuesta, pues porque, como dije al principio, me había costado entrar porque no hallaba cómo ingresar, ¿verdad? Pero sí, muy buena la oportunidad que tenemos y ahí todos los compañeros, pues decirles que hagámosle frente y tratemos de aprovechar esta oportunidad, porque sabemos bien que este idioma es muy bueno y bueno, si se imparte o se recibe en otro lado, es caro, ¿verdad? Son caras las clases. Entonces ahorita pues... Digo yo, ¿verdad? Que aprovechemos la oportunidad y de antemano agradecerle a usted ahí, maestra, pues que se ve que es bastante paciente, ¿verdad? Y usted dijo que no, a la primera no vamos a hacer las cosas bien, ¿verdad? Pero yo creo pues de que todos vamos a poner de nuestra parte, al menos yo pues lo voy a intentar. Excelente. Pero sé que me va a costar, ¿verdad? Solamente eso, maestra, gracias. Gracias a usted, Mario Ricardo, por su comentario. Sí, todos, todos vamos a tener alguna inconveniente, alguna, como dice el dicho, se nos van a trabar las carretas, ¿verdad? Pero está bien. Todo que, lo que se aprende por primera vez no es algo que se aprende la primera. Y no hay problema, no hay problema. El punto no es hacer todo perfecto a la primera. El punto es seguir adelante, levantarse cada vez que uno se caiga para poder realmente llegar a la meta final. Sí, Marcela. Yo lo único que les podría decir a los compañeros también es de que como dijo Ana, que a ella le costaba eso de ver lo de la aplicación o lo de las clases. Cualquier cosa, creo que somos compañeros también en el trabajo y nos podemos apoyar. Alguien que no sepa y tal vez yo no sé algo y otro sí lo sabe. Creo que en algún momento nos podemos apoyar. Tal vez no nos queda mucho tiempo libre, pero podría ya sea alguien ayudarme a mí o si yo puedo también. Muy bien, excelente. Y tiene toda la razón. Muchas gracias, Marcela, por su comentario. Correcto. Eso es una ventaja que ustedes tienen, que todos son compañeros. No sé, tengo una curiosidad. ¿Todos están trabajando en el mismo lugar geográficamente? Sí, somos del mismo lugar, pero creo que no todos estamos en la misma área. Ajá, pero okay. Pero la mayoría sí. La mayoría sí estamos en la misma área. Sí, la mayoría somos del mismo. Ahí nos conocemos las caras. Oh, ok. Todos se conocen, entonces. Ok, muy bien, excelente. Mucho que mejor.
Esa es una gran ventaja que ustedes ya tienen, porque a diferencia de como cuando yo quiero ir a aprender un nuevo idioma y me voy a meter a clases, que yo no conozco a la gente y tengo que vencer esa barrera de la timidez y de que pues no sé, me da pena por esto, me da pena por lo otro, pero en este caso ustedes ya son compañeros, ya se conocen. Tal vez no se conocen tan bien, pero por lo menos ya han podido convivir algo con esas personas. Entonces no debería ser tan difícil de poder entablar conversaciones y hacer preguntas y ayudarse. Muy bien. ¿Tienen algún otro comentario o inquietud? Sí, maestra, solamente ahí, pues, para reforzar más sobre lo que usted está diciendo. Yo tuve la oportunidad de sacar mi bachillerato así a distancia, ya trabajando en la empresa. Y no trabajaba, no estudiábamos, siempre de la misma empresa, pero no éramos compañeros, porque eran de otra planta. Pero de igual forma, al vencer, como decía usted, la timidez, y se puede llegar a obtener la confianza. Porque, bueno, en un momento determinado, pues yo quería dejar de estudiar porque no aguantaba por los desvelos y las clases y todas las tareas, ¿verdad? Entonces, pues algo muy bonito que se dio, pues de que todos los compañeros empezaron a apoyarme. Y así fue como pudimos sacar el bachillerato todos unidos, porque a nadie dejábamos. Siempre que había alguien que se quedaba, ahí estábamos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Y qué le pasa? ¿O qué tiene? Etcétera. Y así pues a nadie dejamos. Todos los que salimos ese año, que fue en el 2012, perdón, el 2014, pudimos sacar el bachillerato. ¡Ay, qué bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! Muy, muy bien, excelente. Así es, se trabaja en equipo y entonces el éxito es mucho mayor y el éxito es de todos. Muy bien. Ok, bueno, hablando de empezar y me gustaría ya meternos en materia. Hemos estado viendo esta clase en español porque necesitaba explicarle muchas cosas de lo que se espera de ustedes y lo que vamos a estar viendo. Pero a partir de ahora me gustaría cambiar ahí para el inglés. Entonces, antes que empecemos, por favor, díganme si ustedes pueden ver mi presentación. Can you see my PowerPoint presentation? Yes. Yes. Okay, good. Yes. All right, so this is beginner one. Yes. 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 Okay. So this is day number one. This is Monday, April 17th, 2023. Your facilitator is Jessica Guerrero. So the first thing we're going to do right now, everybody, is I want you to get familiar with the vocabulary that we're going to be using. Okay, so we're going to be getting acquainted with the vocabulary that we're going to be using, and you can write this down. Okay. Moment. Okay, there it is. Okay, so sometimes you will see that the teacher will ask any questions. Any question means, do you have a question? And you can answer in these different formats. Excuse me, can you repeat that, please? Can you speak more slowly? How do you spell? Um,
How do you say in English? What's the answer for number four? What does mean? Okay, and this one at the bottom, I can't actually read it. Oops, I can't read it. Perdón, chicos, no sé por qué no puedo leer. Okay, so I want you right now to copy. Oops, ¿qué pasó acá? Yeah, I want you to copy the information, what your possible answers. So the teacher asks any questions, alguna pregunta, and then these are the possible answers. So I'm going to give you a little bit of time to copy. Okay, van a tener unos cuantos minutitos ahí para copiar la información. Okay? Okay. Okay, ¿cómo van? Ya está. Sí. Ya lo copié. Okay. Estas preguntas las vamos a poder responder. No, no son preguntas. Son lo que ustedes van a contestar en clase. Okay, so what does any questions mean in Spanish? Any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Okay, so you can ask,
Excuse me, can you repeat that? What does that mean in Spanish? Disculpe, ¿me puede repetir otra vez? Good. Okay, disculpe, ¿podría repetirlo otra vez? Go, ¿podría repetir eso otra vez? Can you speak more slowly? ¿Qué significa? Can you speak more slowly? ¿Puede explicármelo más lento o despacio? No explicarlo. ¿Podría? ¿Podría? Hablarlo. ¿Podría hablar? Hablarlo. ¿Podría hablar más despacio? Más lento. Más lento. O más despacio. How do you spell? ¿Cómo se deletrea? Sí, ¿cómo se deletrea? Después usted dice la palabra. How do you spell cell phone? Yeah. Okay. What's the answer for number four? ¿Cuál es la respuesta? Ah, perdón, la respuesta. Ajá. Sí, ¿cuál es la respuesta en el número 4? Uh-huh. Good. How do you say in English? ¿Sabes hablar inglés? How do you say in English? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se dice? Y después usted dice la palabra. ¿Cómo se dice, por ejemplo, cómo se dice sombrero en inglés? ¿Cómo se dice cama en inglés? ¿Cómo se dice perfume en inglés? Etcétera, etcétera. Okay. And what does mean? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Después uno dice la palabra. Por ejemplo, what does handbag mean? What does handbag mean? O what does belt mean? Etcétera, etcétera. ¿Qué significa belt, por ejemplo? Okay. Y la última voy a dejar. Momentito. Vamos a ver si puedo quitarlo. Como show. El último dice, how do you pronounce this word? How do you pronounce this word? ¿Qué significa? How do you pronounce this word? ¿Puedes pronunciar la palabra? Casi. How? How ¿Cómo is? Se pronuncia ¿Cómo? Esa palabra? Very good. How significa cómo. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? ¿Cómo se pronuncia esta palabra? ¿Se puede escribir eso? Quiero que ustedes pregunten en inglés. Y para eso ustedes van a necesitar estas oraciones. ¿Ok? Ok. Now, repeat after me. Any questions? Any question? Excellent. Okay, next. Excuse me, can you repeat that? Excuse me, can you repeat that? Very good. Excuse me, can you repeat that? Good.
Can you speak more slowly? Can you speak more slowly? Can you speak more slowly? Can you repeat? Not can you repeat, can you speak? Can you speak? Can you speak more slowly? Yeah. Exactly. Very good. How do you spell? How do you spell? Good. What's the answer for number four? What's the answer for number four? Mm-hmm. Good. How do you say in English? How do you say in English? Good. Okay. What does mean? What does mean? How do you pronounce this? How do you pronounce this? Yes, how do you pronounce this? How do you pronounce this? Very good. Any questions? Okay, very good. Okay. All right, guys. So now that we have done that, we're going to be looking at this first conversation. And the first conversation is called, we're going to be looking at how to introduce yourself. So I want you to listen and repeat. Hi. 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 My name is Michael Oda. My name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. I am Jennifer Miller. Nice to meet you. Nice to meet you. Jennifer. Jennifer. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? What's your last name again? It's Miller. Okay. Good. All right. And so you, when you say, hi, my name is Michael Oda, what does that mean in Spanish? Hola, mi nombre es Michael. Yo soy Jennifer. Good. So you say, hello, hi means hola. Mi nombre es Michael Oda. I'm Jennifer Miller. In Spanish? Mi nombre es Jennifer Miller. Yo soy Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Mucho gusto, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. Es un placer conocerte.
Very good. Es un placer conocerte, Jennifer. Nice to meet you too. El placer. El placer es mío también. It would be like saying, literally, me da gusto conocerte también. Okay. I'm sorry. Lo siento. Very good. What's your last name again? Disculpa, ¿cuál es tu apellido? Disculpa, ¿cuál es tu apellido otra vez? Okay. It's Miller. Very good. Okay, excellent. Okay, good. So what we're going to do right now, I'm going to send you this conversation. Solo denme un momentito, chicos. Okay. No es la manita, me amo esa chuca. Just one moment. Okay. Oh, ya sé qué está pasando. Okay. Solo un momento, chicos. Lo voy a mandar ahorita al grupo. Okay. Por favor, me avisan cuando les llegue. Estaba viendo que esa misma clase es la que está en la plataforma también, ¿verdad? Uh-huh. Ahorita estaba revisando. Exactly. Yeah, we're going to be using many of the same information, so you just have to follow. But just in case, I'm going to be sending it to you. Okay, ahorita ya se los mando. Mientras tanto, los voy a poner en grupos reducidos ahorita para que puedan ir a trabajar con su compañero. Okay. All right, I'm sending you to the groups right now.
Acabo de aparecer en un grupo y ahorita en otro. ¿Cómo? Hello, estaba guys. En un grupo y ahorita en otro. Do you have a question? Ay, creo. Ay, te lo. Do you have a question, pedí ayuda, profe, pero ya vino él, estaba solo yo. Ah, okay. Pero ya apareció. Okay, perfect. Gracias. Thank you. You're welcome. Creería que hay que ver la foto, ¿verdad? ¿Cuál foto? ¿La vista? Mandó en el grupo la foto. ¿En el grupo de WhatsApp o con? Sí, sí, es el. ¿Me escuchás ahorita? Sí. Sí. Aquí está el vocabulario. Ya mandó la seña al WhatsApp, ¿verdad? Hola. Ya mandó la seña al WhatsApp. Ah, lo mandó al WhatsApp. Lo mandó al WhatsApp al grupo. Sí, la conversación. Ah, la conversación. Sí. Es, digamos que sería, hi, my name is Ricardo. Uh-huh. I am Jasmine Linares. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name again? Ahí sería, it's... Hola, señor. Ahorita bien. Hi, guys. Yeah. Do you have a question? Teacher, yeah. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es practicar la conversación. Yeah, practice the conversation. Ah, okay. Muchas gracias. Okay. Hi, guys. Do you have questions? En realidad, ¿qué vamos a hacer, maestra? We're just practicing the conversation. Practice. Vamos. Practice. The conversation. La conversación. Mm-hmm. Okay. Practice. Yeah, you understand practice? Practice. Do you understand practice? Practice? Sí, seguir practicando. Yeah, practice the conversation. Okay, gracias. Okay. Vaya Javier. Practiquemos la pronunciación y. Espérame que la estoy buscando. I send it to the chat. It's in no, it's in the chat. En el chat no me cayó a mí. ¿Está? ¿Está en el chat? ¿De WhatsApp? Ahorita vamos a ver. En el de WhatsApp, no, si es que no me pruebo, te pregunté. Mira lo que dice. Hi, what happened? What happened? ¿Qué pasó, chicos? ¿Pidieron ayuda? Can you help me? Mm-hmm. What do you need help with? I don't know to make. Sorry, I don't understand.
What is your question? Ustedes pidieron ayuda, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué, en qué necesitan ayuda? Saber qué es lo que vamos a hacer. Practicar la conversación. Ah, solamente eso. Todo eso. Creíamos que íbamos a realizar algún ejercicio o algo. No, les mandé la conversación, ¿verdad? Ah, lo que estábamos viendo. Sí. Ahí la tiene, ¿verdad? Sí, yo sí la apunté y okay. Todo, pero... No, yo se las mandé. ¿A dónde la mandó? Al grupo de WhatsApp. No, a mí no me cayó. Está ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Usted está sí. En el grupo de WhatsApp? ¿Usted está en el grupo de WhatsApp? Sí. Ahí está. Ah, sí, ahorita me cayó. Cierto, tienes razón, ya me cayó. Uh-huh. Ok. ¿Qué tiene esa conversación? Bueno. ¿Cuál conversación? Yo voy a ver este grupo, che. yo no he visto. Ah, esta babosada, Sí, había caído y no me había dado cuenta. Yo tampoco, no había visto. Ah, vaya. Dale participantes. ¿Participantes? Ajá. Ajá. Ahí te aparecen los nombres. Ah, sí. Vaya, dale en el tuyo y creo que dice cambiar nombre. Ah, pero el mío sí está completo. Ajá, pero vaya, es que abajo, donde dice que el nombre para mostrar, ese tiene que estar completo. Ah, pero aquí el sí. De él me parece completo. Ajá, sí, sí está completo. Le dijo, ¿puedes saber por qué le dijo entonces? Porque el mío sí no aparecía completo. Ah, sí, el mío sí aparece completo, menos mal, porque yo ni hice eso. Y entonces pues ya van a las 5 y no hicimos nada. A mí el mensaje no me llegó. Voy a ver ahorita. No llegó el mensaje. Y ella no está por ahí. Ahorita yes, le voy I'm a here. I'm here, guys. Sí, porque a mí el mensaje no me llegó. Chicos, ahí está el mensaje en el grupo. No me cayó el mensaje a mí. Ahí está en el grupo de WhatsApp. Sí, pero no me llega el mensaje. Está como en espera. ¿Ha cambiado usted recientemente su WhatsApp? ¿Ha hecho algún cambio? No. Es que está como... no sé cómo explicarle, pero... Sí, se ve que cayó un mensaje, pero no me llegó el mensaje completo. Solo dice, esperando mensaje, esto puede tomar tiempo, dice. Pues no sé si es problema de señal de la red o... ¿Ha hecho usted algún cambio en su WhatsApp últimamente? No. ¿Ustedes, los demás, ustedes pueden ver el mensaje? Sí, yo sí. Okay. Sí. Posiblemente sea entonces algún problema con su dispositivo o con su o con la aplicación de WhatsApp suya. Puede ser porque de hecho me ha estado fallando el internet porque me costó conectarme, me sacó como 2 o 3 veces de la reunión. Creo que el problema de redes porque sí el mensaje sí ha caído, pero no está la información. Okay. No sé si me explico. Uh-huh. Ok. Bueno, de todos modos tenemos que regresar al grupo, así es de que vamos a mandarlos de vuelta. Ok. Ok. Ok.
Ok, chicos, ya entonces hemos tenido oportunidad para ver la conversación y pues vamos a ahora terminar con la lista. Vamos a tomar nuevamente una lista de asistencia, ya que también algunos parece ser como que no se pudieron conectar inmediatamente, ¿verdad? Entonces vamos a tomar la asistencia. Solo un momentito mientras abro aquí. Okay. ¿Alguna preguntita que tengan mientras aquí terminamos, mientras que estoy esperando que se abra esto? ¿No? ¿Todo está claro? Ok. ¿Todos están en el grupo de WhatsApp? Solo quiero corroborar eso, que todos estén en el grupo de WhatsApp. Sí. Sí. Si ustedes no están por aquí motivo en el grupo de WhatsApp, por favor asegúrense de estar presentes, ¿ok? Ok, Beatriz Gertrudis. Yo no sé quién le dio esa lado. Ah, no, perdón, perdón, chicos. Ok. Ana Jasmine. Okay. Solo abran su micrófono solamente cuando, cuando se les llame por su nombre. Lo contrario, mantengan los micrófonos apagados, por favor. Ok. Porque si no, no vamos a poder escuchar. Ok. Podemos poner los micrófonos apagados porque creo que todavía escucho ahí un micrófono encendido. Ok, gracias. Ana María Abrego. Andrés Ernesto. Presente. Ok. Brian Antonio. Ok, muy bien. Claribel Jazmín. Claribel Jazmín. David Adonai. Presente. Muy bien. Gerardo Flores. Gerardo Flores. Iracenia Lisset. Sí, acá. Ok. Ok, muy bien. Javier Enrique. Presente. Ok, muy bien. Jonathan Alfredo. Presente. Muy bien. Carla Sofía. Presente. Muy bien. Marcela del Carmen. Presente. Marcos Antonio. Presente. Bien. María Violeta. Presente. Muy bien. Mario Edgardo. Presente, maestro. Muy bien. Marta Gabriela. Presente. Muy bien. Melqui Adonías. Presente. Muy bien. Mirna Esmeralda. Presente. Ok.
Rafael Enrique. Rafael Enrique. Y Ricardo Antonio. Presente. Ok, muy bien. Ok, chicos. A mí no me mencionó. A mí tampoco. Ah, perdón. Tiene razón. Ronaldo Osvaldo. Es Ronald. Oh, perdón, Ronald, perdón. Tiene razón. Ronald Osvaldo. Presente. Ok. Y Jonathan Guillermo. Presente. Ok, perfecto. Ok, chicos, sería entonces todo. Ustedes, como les decía anteriormente, pueden ustedes trabajar en la plataforma durante esta semana y pueden ir avanzando si ustedes gustan. Y pues hasta la próxima semana yo les aviso cuando necesito que ustedes terminen la plataforma para la unidad 1. Ok, pero por el momento, si ustedes quieren tomar su tiempo, no hay problema. Todavía no estoy esperando que termine la unidad 1. Pero si quieren, pueden ir avanzando. Y entonces estaríamos viéndonos hasta la próxima semana, el próximo lunes 24. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Bueno, de acuerdo. Chicos, ha sido un placer. Ok, pasen una muy buena tarde. Tarde, gracias, noche. Gracias, igual. Ok. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias. De nada. Gracias. De nada. Gracias, maestra. De nada. Gracias. De nada. Gracias. De nada. Gracias. Gracias. De nada. Gracias. De nada. Gracias, maestra. De nada. Solo una pregunta, una cosita. Sí, sí, dígame, Javier. Fíjate que en el grupo de WhatsApp no me caen los mensajes. A mí me cayó como que estaba esperando el mensaje. Qué raro. Sí. Tampoco a mí no me cayó. Perdón que me meta, pero a veces es cuestión del internet o almacenamiento, si no me equivoco. O tal vez podría ser porque no andan actualizado WhatsApp. ¿Alguna que... No, lo que pasa es que ahora me uní al grupo, entonces creo que podría ser también eso, no sé. No es eso. Yo me uní a última hora ahora. Ajá, vaya, yo también. Y no me cayó la foto. No, pero no tiene que ser eso. Como te digo, puede ser problemas de almacenamiento en WhatsApp o internet o una versión desactualizada en WhatsApp. Una de esas tres cosas. Ya voy a revisar entonces. Gracias. Ok. Bueno, chicos, pasen buenas tardes y nos vemos la próxima semana. Bueno, pues, buenas tardes igual. Buenas tardes. Buenas